Vale, pues que se quiten de en medio a la gente que está en medio. Sí, porque se quiten de en medio. Por favor, pero que se quite la gente que está en medio. Claro. Julia, dile a Lola que se quite. Ah, no, no, ya. Lola. Que no hay manera, tío, ¿eh? No, no, ahora ya se van a organizar y ya. Ya, pero va a estar un minuto, un segundo, ¿no? María, estáis tapando los rollouts. Vale. Se le ve arriba de él, está en la etapa completamente sin ustedes. Bueno, pues luego como van a caminar por dentro, le hacemos dentro. Antes de nada, bueno, mi nombre es David Campany, soy el comisario de la obra, el artista Peter Fraser, que ahora sí está con nosotros, estaba hasta hace unos segundos haciendo una entrevista para la televisión. Ha sido todo un placer trabajar con Peter, porque se trata de uno de los principales fotógrafos británicos en el momento. Y también es uno de los primeros, muy pequeño, dentro de este tipo de fotografía en el Reino Unido, que empezó a trabajar con el arte fotográfico en color a finales de los 70 y también durante la década de los 80 y 90. Now I will hand over to Peter, who will introduce his latest project, Mathematics. Y ahora con vosotros empezamos al artista que va a presentar su proyecto Matemáticas. It's a very great pleasure to be here today, and it's a very great pleasure to be showing you all the work, which in a way draws energy from very, very ancient ideas. So 2,500 years ago at least, people like Aristotle and Pythagoras were convinced that the deepest level reality was mathematical in nature. So please pay attention to the expressions at the deepest level. So for example, with a picture like this, we have a snake. And yes, of course, we can see some small mathematics in the way the scales on the outside of the snake manifest themselves. But that's not really what interests me. What interests me is the idea that any living organism has DNA, and DNA means nothing unless you use the language of mathematics to give expression to it. And so we're also very used to the idea that brain mapping of living organisms can generate a mathematical expression. We're very used to that idea with human beings. So with the snake, for example, I'm extremely interested in what, if we were able to take a brain map of what the snake is thinking of at this moment, I think the mathematical expression of that would be extremely interesting, as would the DNA expression. And I'm very happy to talk about another image, if that would be interesting, further down. Would that be interesting? Oh, I'm sorry. Sorry, lots of people were nodding. Yeah, I know, I know. Ya lo decían Aristóteles y Pitágoras, que en el nivel más profundo, y atentos a esta parte del nivel más profundo, la realidad es de naturaleza matemática. Por ejemplo, si nos fijamos en la primera de las imágenes que tenemos en este recorrido, se trata de una serpiente. Uno puede ver las ideas matemáticas y se fijan en elementos como, por ejemplo, las escamas, o la superficie externa y los tipos que hacen las propias escamas. Pero si vamos más allá, si vamos a la idea de que cualquier organismo vivo está compuesto por ADN, y que el ADN solo lo podemos entender utilizando el lenguaje de las matemáticas para poder expresarlo de formas entendibles para nosotros, iremos viendo que las matemáticas van mucho más allá que simplemente a flor de piel o de escamas. Tenemos muy claro la idea de que se puede realizar una serie de mapeados cerebrales de organismos vivos para poder convertirlos en expresiones matemáticas. Me parece una idea de plantearnos delante de esta imagen, si hacemos un mapeado del cerebro de esta serpiente,
consciente, ¿qué tipo de pensamiento nos encontraríamos? ¿Qué expresión matemática sacaríamos de los mismos? Lo mismo podemos hacer cuando estamos analizando, por ejemplo, la expresión de un ADN. Y ahora, si me acompañan, veremos otra imagen. Thank you. We go down to a picture of the man.
signing of the book. The video of the signing of the book. Please, sir. Let me do this one. So much dish.